Hola amigos, vamos a estudiar esta bonita canción tradicional mexicana, la Adelita. Es un corrido mexicano. Bien, al final acabamos con la, re, pero el re con doble cuerda. Hacemos primero la y luego re, fa sostenido y re. Bien, el fa sostenido en la tercera cuerda y el re en la segunda cuerda, pero los dedos juntos en diferente cuerda, evidentemente, fa sostenido y re. Porque de fa sostenido a re el intervalo que hay es de sexta menor, por lo tanto los dedos tienen que estar juntos. Bien, pues ahora vamos a visualizar las notas. La Adelita. Tenemos fa sostenido y do sostenido en la clave. Compás de 2x4. Comienza en anacrusa, es decir, el compás está incompleto. Cuando el compás está incompleto se llama así, anacrusa. Silencio de corchea y corchea. Re. Sol, sol, bien, esto es una intro, ¿eh? Una intro orquestal, porque no nos vamos a limitar a tocar solamente la melodía, es muy bonita la intro. Re, sol, 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 re, sol. Bien, un tresillo son tres notas que valen lo que dos, por eso el tresillo se expresa con ese tres. Si, 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 sol, si, otro tresillo. Re, 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 si, sol, re, re. Bien, el número que tengo arriba puesto con un círculo es para que podamos seguir bien la partitura. Es el compás 4 en este caso. Compás 5, sol, 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 re, sol, más tresillos. Si, 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 sol, si. Compás 7. Fa y do sostenidos, compás de 2x4. No lo indico en todos los pentagramas, pero ya lo sabéis. Re, si, sol, re, re, sol. Seguimos con la intro. La, re, fa, la. La, fa, sol, sol, mi, fa, la, si, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re. Bien, vamos a visualizarlo más lentamente, volvemos al compás 15, re, mi, fa, sol, la, si, do, os recuerdo, fa y do sostenidos. Re, do, si, la, sol, fa, mi, re. Bien, y aquí comienza la voz. En el compás 18. Y este símbolo se llama señal. Después os diré qué hay que hacer con ella. Compás 18, comienza la voz. La, re, fa, la, fa, sol, sol, mi, fa, sol, la, si, si, la, si, do natural, porque tiene un B4, do sostenido. No hace falta poner el sostenido, pero yo lo he puesto, no hace falta ponerlo porque está en la clave, lo he puesto entre paréntesis como recordatorio, porque como tenemos el do natural anteriormente, pero en fin, está en otro compás, por eso digo que no haría falta poner el sostenido. Do sostenido, do, 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 si, la, sol sostenido, si, la,
Fa sostenido, sol natural, la, sol sostenido, la, si, la, sol natural. Tampoco haría falta poner el B cuadro, puesto que está en otro compás. Pero por eso lo he puesto entre paréntesis. Es un B cuadro como recordatorio. Bueno, aquí tenemos coda. Compás 31, coda. Después también os diré qué es lo que ocurre con ella. Está en el compás 31. Continuamos. Si, la, sol. Fa. Puntos de repetición. Volvemos a la voz, donde está la señal, que allí tenemos otros puntos de repetición. Bueno, pues volvemos ahí, a ese punto. Creo que es, os dije, el compás 18. Bueno, y lo tocamos todo y llegamos aquí. Y continuamos. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, sol, fa, sol, mi, fa, la. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, sol, fa, sol, si, la. Fa, fa, sol, la, 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 sol sostenido, la. Do, si. Do, do, si, la, sol, fa. Bien, aquí pone a señal, que es el compás 18. Y coda. Comenzamos en el compás 18 y llegamos al compás 31. Y en el compás 31 saltamos a la coda final. Después llegamos al compás 31, lo tocamos y saltamos a la coda final, que es esta. Si, do, la, re. La, re. Con el fa sostenido, la doble cuerda que os dije. La, re. Y ahí acabamos. Bien, amigos. Espero que os lo haya explicado de manera que lo podáis entender. Si no es así, me lo hacéis saber y yo os lo aclararé, lo que os haya dicho mal o enrevesadamente. Un abrazo a todos, amigos. Hasta pronto.